Hola, saludos a todos los que están viendo el video en este momento. Hoy les voy a preparar un arroz con carne de cerdo. Y en otras ocasiones hemos visto en otros lugares que típicamente cocinan el arroz con gandules y le ponen carne de cerdo. En esta ocasión yo no voy a utilizar gandules verdes, solamente voy a utilizar la carne de cerdo. Y los ingredientes que tengo son los siguientes. Tengo agua por aquí. Arroz, grano mediano, mi carne de cerdo ya adobada, limpia, le he sacado la mayor parte de la grasa y está adobada de antemano con el adobo que yo utilizo, que ya ustedes conocen, que es marca Goya con pimienta. Tengo aquí sal, mi sobrecito desazonador con culantro y achiote. Tengo pimienta negra molida, ajo en polvo, tengo sofrito y tengo aceite vegetal. Todas las cantidades van a aparecer debajo del video en la cajita de información. Vamos a ir calentando nuestro caldero y una vez tengamos nuestro caldero caliente, vamos a poner el aceite y vamos a agregar la carne para irle dorando por ambos lados. Este es el primer paso que vamos a hacer y estamos trabajando en temperatura media alta. Escuchen el ruidito ya que tengo el caldero caliente. Este es el ruido típico. Y vamos a dejar cocinar la carne, a dorarla por ambos lados para seguir con el próximo paso. Vamos a ir volteando ocasionalmente. Ven, ya va cambiando de color. Y cuando la tengamos que ha cambiado de color completamente, procedemos a agregar la pimienta con el ajo y el sofrito. Eso es lo próximo que vamos a estar agregando. Vamos a subir la temperatura, ponerlo en temperatura alta por unos minutos para que nuestra carne termine de dorar. Miren cómo está cambiando de color. Así que vamos a subir la temperatura para aligerar el proceso. Vamos a moverla una vez más. Ya básicamente la tenemos lista. Vamos entonces a bajar un poco el nivel del calor. Vamos a agregar las especias, el ajo en polvo con la pimienta. Y le vamos a poner el sofrito. Vamos a mezclar para integrar. Y vamos entonces a volver a la temperatura media durante aproximadamente 3 a 5 minutos. Vamos entonces a agregar el agua, la sal y el sobrecito de sazonador con culantro y achiote. Vamos a mezclar para que se unan estos ingredientes y disolver nuestra sal con el sazón, con el sobrecito de sazonador. Y entonces vamos a tapar y vamos a seguir cocinando en temperatura media, en esta ocasión media alta, porque necesitamos que ese líquido comience a hervir. Vamos a proceder a destapar. Ya lo tenemos hirviendo. Vamos a agregar el arroz
Vamos a mezclar. Y este arroz usted lo puede acompañar con una ensalada verde, lechuga y tomate, brócoli, brécol, un vaso de leche y de postre alguna fruta de su predilección, como quizás un melocotón, una pera, una manzana. Vamos a dejar ahora que ese arroz absorba el líquido para entonces bajar el nivel de calor. Vamos a ir moviendo ocasionalmente. Ya le queda muy poco tiempo para que todo el arroz absorba el agua. Y luego de eso, vamos entonces a taparlo y a cocinarlo hasta que tengamos el grano tierno. Vamos a moverlo una vez más y lo tapamos y le bajamos el nivel del calor. Vamos a trabajar ahora en temperatura media baja. Vamos a tapar. Vamos a destapar para ver cómo va. Ya lo tenemos básicamente listo. Vamos a moverlo. Y entonces procedemos a servir. Miren qué bien se ve. Espero les guste, lo compartan y se suscriban a mi canal. Aquí tenemos nuestro plato terminado en una porción pequeña, en lo que podría ser una porción individual. Y recuerden ponerle un acompañante que no tenga farináceo. Y ya tenemos la carne incluida en este plato. Así que vamos a agregar vegetal, vamos a agregar lácteo y vamos a agregar fruta para tener una comida completa. Nos vemos en el próximo video.